¿Qué onda, amigos? Vamos con el tirano en juego de defensa, el capítulo 91. Mansión del señor de Crossroad. Después de regresar de la mazmorra, estaba ordenando los ítems que conseguimos. No tengo, es un producto terminado. El set de gritos está completo ahora. Guantes de gritos, SR, nivel 30. Tipo equipamiento auxiliar, defensa, 5 a 10. Durabilidad, 5 de 5. Espíritu, más 5. Poder mágico, más 5. Cada vez que derrotes a un enemigo consecutivamente, tu probabilidad de crítico mágico incrementa un 1%. El efecto dura 30 segundos. Set de debes gritar, 3 de 3. Cuando estás equipado con todo el set, el usuario inflige un área con miedo siempre que un enemigo es derrotado. Júpiter SR tiene este ítem. Júpiter SR tiene este ítem. De todos los muchos ítems de set, ¿qué tanta suerte tuve para conseguir todos los ítems de set de gritos? Parece un poco sospechoso. Por ahora, ¿debería usarlos agradecidamente? Ahora que lo pienso, también ordené algunos de los ítems de la herrería. Hazlo lo más delgado y ligero posible, para que no sea demasiado pesado y no cause ninguna inconveniencia con el movimiento. Cuando todos estén juntos, se los entregaré. Pergamino de teleportación de escape de mazmorra, por uno. Después de organizar otros ítems misceláneos, seguí a la próxima ubicación. Oye, director mocoso, dale la bienvenida al jugador invitado. No, mi señor, ¿qué lo trae a mi habitación? Vine porque necesito hablar contigo. Ahora que lo pienso, es mi primera vez en la habitación de Aider. Lo estaba haciendo bien para vivir en un lugar como este. Para una habitación habitable, era un espacio increíblemente desolado. Además de los documentos que necesitaba ser procesados, estaba completamente vacío. ¿Selendio te visitó? ¿En persona? Sí, ¿eso tiene sentido? Debido a que ese bastardo está completamente demente, pasó sin ningún problema esta vez, pero... será difícil si algo así pasara de nuevo. ¿Cómo demonios se supone que explore mazmorras? No habría dicho nada si solo fuera un mozo normal, pero un comandante de legión cruza la línea. Vas a compensarme, ¿verdad? Hagamos esto con cuidado y sinceridad. El comandante de una legión salió de su dominio para ver directamente al jugador. En el juego habría sido una clara violación de las reglas. Pero mi señor, esta es la realidad. Los monstruos y humanos, el reino del lago y el imperio, siempre y cuando pase dentro del margen de este gran juego, la mayoría de cosas son aceptables. Usted también lo sabe, mi señor. Bueno, sí. Porque también estoy usando muchos trucos. Eso sería imposible de hacer en el juego. Algo como equipar a Damián con 6 pistolas de maná. Pero de esta manera, no hay garantía de que no seremos atacados de nuevo a la próxima. Si no tengo cuidado, será game over para mí. Solo un momento, mi señor. Añadiré algunas funciones para la tienda de logros. Si compras esto y los aplicas, te ayudarán a prevenir que algo como esto pase. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Bienvenido a la tienda de puntos de logros exclusiva. Un nuevo producto ha llegado. Radar de detección de jefe, solo para exploración libre. Cuando un monstruo jefe está cerca, esto enviará una advertencia, 5000 puntos. Puntos de logro actuales, 900000. Bomba de escape de emergencia, solo para exploración libre. Un aturdimiento forzado es aplicado a los monstruos de alrededor, y la velocidad de movimiento del grupo del jugador incrementa un 100%. Consume un pergamino de teleportación de escape de mazmorras, 45000. Eso sería muy útil. Así que en lugar de bloquearlo sistemáticamente, ¿me estás diciendo que los detecte y corra? Sin mencionar que tengo que correr para escapar. ¿No es mejor que nada? Realmente, solo es mejor que nada. Lo compraré primero. Parece que la función ha sido aplicada. Y mi señor, ahora mismo estos elementos pueden sentirse como una amenaza, pero... tal vez después, ¿no podría sacarles ventaja? Si el monstruo jefe del escenario puede encontrar a mi señor en la mazmorra, entonces... tal vez usted pueda encontrarlos en la mazmorra también. Espera, ¿eso es verdad? Entonces... todo depende de cómo lo uses. Por eso no bloquearé sistemáticamente lo que pasó hoy. Este escenario será una serie de adversidades. Pero confío en que usted, mi señor, será capaz de superarlas todas. Le deseo buena suerte, mi señor. Aider, este tipo, sorpresivamente por un momento parecía un verdadero director en lugar de un idiota. Al día siguiente, herrería de Crossroad. Su Alteza, esto es... armadura dorada arreglada, SR, nivel 35. Tipo armadura, defensa 35 a 40, durabilidad 15 de 15, espíritu más 10, poder mágico más 20, la resistencia mágica del portador incrementa un 25%, la probabilidad de obtener un ítem o dinero incrementa un 5%, el portador obtiene el rasgo negativo, amante del oro. ¿Tengo permitido disfrutar de este lujo? Sí, si tú no le disfrutas, ¿quién lo hará? Es una buena pieza de equipamiento, pero el rasgo negativo amante de oro se otorga la fuerza.
aunque ya tiene el rasgo amante del oro de todas maneras. Así que no hay nadie mejor que ella. Set completo, set debes gritar, 3 de 3. Sí, sí, toma todos los ítems de mago. Muchas gracias, Su Alteza. Pero actualmente no soy capaz de ir a la vanguardia. Todo este equipamiento, ¿podría ser entregado a mi nieta en su lugar? Parece que esta vez duele aún más por el ataque. Bueno, aprendí mucho gracias a eso. El hechizo del Señor de los Vampiros contenía simples pero profundos principios mágicos. Si lo estudio, puedo hacer lo mío. Tenía nuevo conocimiento en sus manos. Junior sintió que su magia estaba cerca de acercarse al siguiente nivel. Sin embargo... Incluso si se vuelve mía, ¿cuánto más seré capaz de usarla en el futuro? La muerte, que no estaba lejos, también se estaba acercando. Ni siquiera pienses en aprender magia. Si no aprendía magia, ¿cuánto más habría sido capaz de vivir? ¿10 años? ¿Tal vez 20? Son pensamientos inútiles. Junior, ¿estás ahí? No, Su Alteza, ¿vino a verme? Esta maldita sangre, en serio. Sale todo el tiempo. Abuela. Abuela, despierta, abuela, es de mañana. Abuela. Hace 10 años, frontera este del Imperio de Breadblack, una aldea rural. Despierta, abuela, no tenemos tiempo. Tienes que comer e ir a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Tuviste un mal sueño otra vez? No, solo... déjame descansar un poco. Debido a un despacho de emergencia ayer, salí a trabajar en medio de la noche. Entonces, ¿no vas a trabajar? No es eso, pero... El trabajo de guardia de la aldea. Incluso si era un trabajo pobre, el trabajo de Júpiter era la única manera de mantenerse para la familia. Entonces despierta y prepárate para el trabajo. El desayuno está en la mesa, no vuelvas a llegar tarde y saltarte la comida. Si pudiera, quisiera saltarse el trabajo por toda una semana, pero no podía. La abuela está cansada, ¿no íbamos a alimentar, Junior? ¿Otra vez? Siempre actúas como una niña, abuela. Seré una buena abuela que trabaja duro, ¿bien? Aliméntame. No tengo opción. Vamos. Entonces, ¿está rico? Intenté cocinarlo menos esta vez. No sabe mal, mi nieta es una terrible chef. Otra vez, hazlo tú entonces. La abuela no sabe hacer esta clase de cosas. Ella vivió toda su vida en el campo de batalla. Sus subordinados le preparaban y le servían sus comidas. Júpiter no tenía ninguna habilidad de vivienda. Cocinar, lavar, limpiar. No había ni una sola cosa que supiera hacer. Abuela, ¿qué sabes hacer? Solo magia. Parece que estoy completamente descalificada para ser una abuela. Bien, entonces volveré más tarde. Mi nieta, la hermana mayor, estoy tan orgullosa de ti. ¡Aléjate, abuela estúpida! ¿Qué? ¿Qué pasa con la mano? Te estoy pidiendo dinero, abuela, dinero. Ya usamos todos nuestros gastos para vivir. ¿Qué? ¿Ya? Te di algo hace tiempo. Tenemos a muchas personas en la casa. ¿Crees que podemos vivir con esa cantidad tan miserable? Tomó a un total de 10 niños sobrevivientes. Incluso después de excluir el dinero gastado en tratar las secuelas por ser golpeados por magia, solo alimentar y arroparlos agotaba el dinero a un ritmo aterrador. El dinero que había ahorrado se agotó hace mucho, y todo lo que podía hacer era llegar a fin de mes con el salario de capitana de seguridad. Todavía queda mucho tiempo hasta el día de paga. Como sea, nos quedamos sin gastos para vivir, así que gánalo, róbalo. Da dinero, dinero. Sí, sí. Afuera de la ciudad, puesto de guardia. Estoy aquí, niños. Saludos, saludos, buenos días. Sí, saludos. Mocosos, ¿cuántas veces les dije que se lo tomaran con calma? Nadie nos está mirando, relájense. Entonces, no pasó mucho, ¿verdad? Sí, capitana. Además de ese traficante que atrapamos ayer, no pasó nada. Oigan, guardias, piénsenlo con cuidado. Si solo hacen la vista gorda, les daré el 40%. No, les daré el 50% de las ganancias. Por favor. El salario de los guardias de seguridad en áreas rurales obviamente es bajo. Solo piensen en lo maravilloso que sería comenzar un pequeño negocio secundario. Dios, tu balbuceo es muy ruidoso. Yo puedo hacer mi trabajo fielmente. Ustedes reciben dinero gratis.
y mis clientes reciben los productos que quieren, todos ganan. Especialmente usted, capitana de la guardia. No sé por qué hay una vaga como usted aquí, pero piénselo. Ahora mismo, esto es solo un pequeño tráfico, pero con la ayuda de una maga podríamos apuntar a hacer un gran negocio. Cuida tu boca, criminal. Soy Júpiter. Una vez fui una comandante de un cuerpo de magos imperiales. Júpiter del Trueno. Incluso si no tuviera dinero, preferiría morirme de hambre a poner mis manos en algo como el tráfico. Ya, me dejas un mal sabor de boca. Mantenga sus ojos en ese hijo de perra. Un investigador vendrá de la capital mañana. Voy a patrullar alrededor de la aldea o algo. ¿Otra vez? Muchas personas se orillaron aquí hace no mucho tiempo. Levántalo de ese lado. Esta seguridad está volviéndose cada vez peor. Incluso hace solo 5 años, esta ciudad no era nada más que pacífica. La guerra de la conquista del imperio provocó incontables refugiados de guerra. La seguridad fue agitada desde las fronteras y estaba teniendo un impacto en el imperio. Solo quiero vivir tranquila y pacíficamente hasta que esos niños crezcan. Pero el dinero se está agotando y mi trabajo como capitana de la guardia se está volviendo agotador. Júpiter de repente se siente desesperada por un cigarro. Pero debido a que vivía con los niños y debido a que su billetera era más delgada, había pasado mucho tiempo desde que lo dejó. La gran Júpiter se ha ido. Tabaco. Ahora que lo pienso, ¿habían algunas hojas de tabaco en los artículos que confiscamos? ¿Eh? ¿Magia? ¡Maldición! Junior, ¿estás bien? ¡Oh, abuela! Esas personas de repente abrieron la puerta y entraron, diciendo que matarían a todos si no les dábamos dinero. Me asusté mucho, no quería. Junior, la mayor, dio un paso al frente para proteger a sus hermanos, despertando su talento como maga. Está bien, Junior, está bien, está bien. ¿Junior? Abuela, no me siento bien. Este es un tratamiento temporal y no una cura. Por las cicatrices mágicas que quedaron en su corazón, la corriente de poder mágico está fluyendo en reversa. Es más un problema porque tiene talento en la magia, pero debido a las cicatrices no puede manejar su propio poder mágico. Moira no podrá vivir por mucho tiempo. Tú lo sabías, ninguno de los niños vivirá por mucho tiempo. Para salvarla, ¿qué pasaría si quiero que viva incluso un poco más? Tienes que llevarla al gran templo en la capital. Si la llevas al sacerdote central, recibirá la magia de la curación de más alto nivel. En cuanto al dinero, será bastante caro. No tengo el dinero para eso. Entonces ella morirá pronto. Como sea, no creo que viva tanto, así que al menos dale algo delicioso de comer. La niña no tiene nada más que piel y huesos. Júpiter tomó un momento para pensar. Todo lo que hice fue tomar a estos niños, pero en realidad los estaba matando lentamente. Era incapaz de brindarle tratamiento apropiado y los hizo sufrir las dificultades de la pobreza. Dinero. Ese maldito dinero. ¿Qué? No. No, oye, basura. Cuéntame más sobre esa oferta de tráfico que hiciste antes. Unos días después. Guau, ¿qué es todo esto, abuela? Mi salario incrementó un poco. Oiga, niños, vengan a ver lo que su abuela les trajo. Miren, una muñeca que lleva linda ropa. Me gusta esta, yo quiero esta. Y ta-ta. Querías leer libros, ¿verdad? Tu abuela te consiguió uno. Guau, gracias, abuela, lo leeré con cuidado. Por cierto, abuela, no hiciste nada extraño, ¿verdad? ¿Mm? ¿De dónde sacas este dinero? Todavía falta mucho para el día de paga. ¿Qué intuición tan aguda para una niña? Oye, ¿no sabes lo genial que es tu abuela? Tengo mucho más que un centavo o dos ahorrados en mis fondos de emergencia. ¿En serio? Sí, así que no te preocupes. Solo diviértete leyendo tu libro. Vamos a hacer la cena juntas. La abuela se está muriendo de hambre. Sí. Pero abuela, ¿no dijiste que mi cocina era mala? No puedo cocinar tampoco, así que estamos iguales. Vamos a dar lo mejor. Las dos trabajaron en la cocina preparando la cena con habilidades torpes. El sonido de los niños riéndose, haciendo eco por toda la casa, fue una rara noche de abundancia. Al comenzar a fumar de nuevo después de mucho tiempo, me era imposible dejarlo. Fumar suprimía la ansiedad por cometer injusticias y crímenes, y la culpa de meter sus manos en el tráfico. ¿Abuela?
¿Junior? ¿Qué pasa? Hace frío, regresa adentro. Tengo algo que mostrarte. Mira esto. Después de ese día, fui capaz de mover estas cosas todo lo que quisiera. Creo que tengo un talento para la magia. ¿Eh? Por las cicatrices mágicas que quedaron en su corazón, la corriente de poder mágico está fluyendo en reversa. Es más un problema porque tiene un talento para la magia, pero debido a las cicatrices no puede manejar su propio poder mágico. Quiero crecer y ser como tú. Quiero volverme una gran maga como tú y hacer mucho dinero. Entonces la abuela y los niños... Ni siquiera pienses en aprender magia. ¿Eh? ¿Por qué? Incluso si no la aprendes, tu abuela puede alimentarte toda tu vida. Pero... Promételo, Junior, promételo. Por mi bien, no aprenderás magia. Pero abuela... Tú trabajaste muy duro para criarnos. Solo quiero crecer rápido y ayudarte. La abuela está bien, Junior. Solo necesitas pensar sobre ti misma, ¿bien? La abuela está bien. Estoy bien, así que no te preocupes. El tiempo de riqueza fue corto. Ni siquiera duró unos cuantos meses. Los investigadores imperiales eran competentes. El comercio de tráfico de Júpiter pronto salió a la luz. Administrar magia de curación avanzada en la capital a 10 niños fue el factor decisivo. Era una magia que era demasiado cara para que un soldado de degradado lo manejara. Los investigadores que olían algo extraño fueron a la aldea y comenzaron a investigar. Los traficantes arrestados en la escena confesaron sobre Júpiter. La investigación procedió sin problemas y Júpiter no protestó. Ya que era verdad que había cometido un crimen, Júpiter eventualmente fue liberada con deshonor de la milicia. El resultado de dedicar toda su vida a la milicia tuvo un inútil final. Es mi karma. No me arrepentía. Si no entraba al comercio de tráfico, los niños no habían recibido la magia de curación avanzada y puede que no estuvieran vivos para ahora. Pero... Ahora, ¿dónde gano dinero? ¿Debería volverme una pescadora? Dama Júpiter, bienvenida a ser un alma libre. ¿Estás aquí para burlarte de que fuera despedida? De ninguna manera. No soy tan estúpido para ofender a una maga. Iré directo al grano. Dama Júpiter, ¿tiene algún interés en volverse una mercenaria? ¿Qué? ¿Una mercenaria? Sí, una mercenaria. Es alguien que peleará con cualquiera por dinero. ¿Estás diciendo a Júpiter del Rayo que sea una mercenaria matona ahora mismo? Ni siquiera una matona. En tu situación actual, incluso podrías tener que ser el perro de casa que los mercenarios llevan con ellos. Necesitas mucho dinero, ¿no es así? Con tantas bocas que alimentar, deberías trabajar duro para hacer dinero. Una persona tan hábil como tú puede hacer una gran fortuna como una mercenaria. Deberías venir con nosotros. Tomaste una gran elección. Felicidades por volverte una mercenaria, Dama Júpiter. Abuela, ¿qué tan lejos irás? Bueno, me están diciendo que vaya al oeste por ahora. Parece que hay otro país en guerra ahí. ¿No puedes solo quedarte aquí con nosotros? Será aterrador estar sin ti. Haré mucho más dinero y volveré pronto. No tienes que estar asustada. Junior lo sabía. Su abuela no tenía otra opción más que irse. Pero no podía evitar estar asustada. He estado teniendo sueños aterradores frecuentemente. ¿Pesadillas? Sí, ¿también las tienes? Por supuesto, también las tengo bastante seguido. Pero esta noche tendrás un buen sueño en lugar de una pesadilla. Duerme bien, mi niña. Después de eso, Júpiter buscó guerra y vagó por todo el continente. Su ingreso como mercenaria no era tan bueno como esperaba. Las guerras eran frecuentes, pero la mayoría estaba en un momento de calma. Pronto Júpiter no solamente trabajó como mercenaria, hizo toda clase de trabajo sucio. El honor que mantuvo como soldada no era útil para los gastos de la vida de sus nietos. Vendió y desechó la reputación que construyó durante toda su vida y consiguió una nueva. La soldado corrupta que estaba loca por el dinero. Una persona que hace lo que sea por dinero. Un amante del oro. Junior era una inocente y delicada niña, pero cuando se volvió responsable por las vidas de sus hermanos menores, se volvió cada vez más estricta y obstinada. La mayoría de los vecinos a los que su abuela les pidió ayuda no ayudaron a Junior. Más bien, demandaban dinero y los amenazaban o lastimaban. Junior tenía que volverse más fuerte, tenía que volverse astuta y dura. Incluso tuvo que aprender magia a pesar de las palabras de su abuela para poder proteger a sus hermanos menores. Por encima de todo, ella sabía que tenía talento en la magia. No, no había otra opción. 10 años pasaron en un instante. Así como Júpiter y sus nietos se volvieron distantes físicamente, también se volvieron distantes en sus corazones. A excepción de la carta ocasional, sus interacciones disminuyeron gradualmente. Aún así, Júpiter enviaba dinero y Junior enviaba cartas.
Junior se había vuelto completamente una adulta. Ella entendió completamente lo que pasó hace 15 años, precisamente lo que había pasado. Y lo que Júpiter había hecho como una maga. Júpiter se había vuelto una anciana con cabello gris. Ella había desarrollado miedo a su nieta. Ella los acogió y crió, pero esos niños portaban cicatrices que no podía borrar. El presente, ciudad fortaleza de Crossroad, Etis Honey. Restaurante de primer piso. ¿Qué pasa con esta atmósfera? Solo quería entregar el equipamiento, sonreír y reírnos. No pensé que estaría en un conflicto familiar y masticaría comida que ni siquiera puedo masticar. Aquí tienen otra ronda de comida. La casa invita. Deja de traer comida. Lee el ambiente. Entiendo que quieras dejar una buena impresión en mí, pero la comida no pasará de mi garganta ahora mismo. ¿En serio? ¿Quieres hacer todo esto para trabajar como maga? ¿Vomitas sangre todos los días? ¿Mueres aún más cada día? ¿Y aún así quieres volverte una maga? ¿Un ataque repentino? Ni siquiera hemos comido tanto. Vivir como maga es mi sueño. Esto es delicioso. Come esto, abuela. Lo rechazó sin parpadear. Esto no es vivir como maga, Junior. Estás muriendo cada día. Si dejara de ser una maga y me quedara encerrada en casa, ¿volvería a la vida? Vivirías más tiempo que cuando estás cargando la muerte como ahora. La gente muere sin importar eso, abuela. Ese periodo solo es más corto para mí. ¿Estás planeando morir antes que yo? No es una mala idea. Lo siento, Su Alteza. Me retracto de lo que dije. ¿Eh? Usaré todo el equipamiento que me dio. No creo que tenga mucho significado dárselo a una niña que morirá antes que yo. Me retiraré entonces. ¿Eh? ¿Estás bien, Junior? ¿Tu abuela...? No lo es. ¿Eh? No es mi abuela. Nunca en mi vida consideré a esa persona a mi abuela. Debido al que había escuchado de su pasado, no podía interferir. Sin embargo... Pero Junior, Júpiter tiene razón hasta cierto punto. Si tu corazón empeora de esta manera cada vez que usas magia... Su Alteza, el oponente de la batalla de defensa es el señor de los vampiros. Sin mí, la batalla de defensa no sería posible, ¿correcto? Tiene razón, ahora no es el momento de tener autocontrol y restricciones. Al contrario, debería estar presionando a Junior a sus límites, sin importar cuánta sangre vomite. Todos en este frente están peleando con sus vidas en juego. Solo estoy peleando con mi vida en juego también. La comida estuvo genial, Su Alteza. Usted paga, ¿verdad? No le robaría dinero a una niña que podía morir hoy o mañana. Ahora que lo pienso, el bastardo de Ash también parece tener muchos problemas familiares. Todos tienen sus complicados problemas familiares. Una semana después, campamento base, herrería de Kelebay. Increíble, es la mejor espada que he sostenido en mi vida. Ah, obviamente. Es la primera vez sosteniendo un arma que yo hice. Definitivamente es lo mejor que ha sostenido. Espada larga de plata estelar de mortalidad, SSR. Nivel 40, tipo espada larga, ataque 40-50, durabilidad 10 de 10. Inflige 100% de daño adicional cuando te enfrentas a enemigos profanos. Ignora la defensa del enemigo cuando te enfrentas a enemigos profanos. Aplica 75% de reducción de curación al golpear. La palabra mortalidad fue añadida. Significa que es un arma con el efecto de reducción de curación más alto. Doble daño, daño verdadero que ignora defensa e incluso un efecto de reducción de curación. Es una asesina de vampiros, hecha y derecha. La siguiente es la señorita de la lanza. Dame tu lanza. Ah, sí. Existe una solicitud complicada. Habría sido mejor solo hacer una nueva. El arma de plata estelar de Evangeline fue hecha añadiendo una hoja de lanza sobre la lanza de la familia Cross. Era un truco que probé, ya que esto era la vida real y no un juego. Así, pudo mantener los efectos de equipamiento personal y los efectos del arma de plata estelar. ¡Guau! ¡Es buenísima! Afortunadamente salió bien. ¿Necesitas más ajustes? No, nada. Se puso un poco más pesada, pero creo que me gusta más así. Esa lanza, tráemela más tarde. Es una pieza de equipamiento con increíble poder. Es difícil ahora, pero más tarde, cuando tengamos los materiales, seremos capaces de desbloquear su verdadero poder. Como esperaba de Kelebay, puede distinguir un equipamiento personal de un personaje SSR. Bueno, él es el que mejorará después. Y finalmente, la flecha de plata estelar. Este amigo tiene ojos extremadamente buenos. ¿Puedes ver eso? Por supuesto, mocoso. La manera en la que ve a través de su arma es diferente. Con esta flecha... Lo usaré bien, maestro.
Sí, sí, creo que serás capaz de usar bien esas flechas. Aquí, como bono. Me quedaron algunas ligas, así que hice esto. Wow, gracias. Dolor producido, SR, nivel 35, tipo ballesta, ataque 35-45, debilidad 15 de 15. Aplica 15% de reducción de curación al golpear, 30% de lanzar una maldición al golpear. Las maldiciones son elegidas al azar. Expande la lista de maldiciones aplicables. ¿Ah? Parece que tiene todos los efectos de estado negativos que existen en el juego. ¿No es demasiado para solo un bono? La hice de los restos de las armas de árbol, de todas maneras. ¿No es mejor usarlas que solo tirarlas? Pero si nos da una pieza de equipamiento tan buena sin aviso... Inventario de bolsillo. No, no me pagues. A cambio de hacer armas, hay un diferente precio que prometiste pagar. La cabeza de Celendion. Todos los materiales que obtenga de matar al rey vampiro irán a Kelebai. Ya veo, si pagara el precio por adelantado, el significado posterior se desvanecería. No, no lo retiraré, así que vete. Pelea bien. Estaré esperando su victoria, niños. Gracias, Kelebai. Tenemos nuestras armas ahora. Ahora, lo que queda es la estrategia. Ahora, cuando regresemos a Crossroad, también pasaremos por la herrería de allá. Así, podemos recoger tu armadura, Evangeline. ¿Qué? Ordené un traje hace tiempo. Tu posición es tanque de vanguardia. Deberías tener una armadura decente. ¿No? ¿La armadura es linda? No, pregunta por su rendimiento primero. ¡Su rendimiento! Escenario 5. Información del enemigo. Nivel desconocido. Élite. Señor de los vampiros. 1 unidad. Nivel 25. Élite. Sangre caída. 20 unidades. Nivel desconocido. General vampiro. 2 unidades. Nivel 20. Ghoul congelado. 970 unidades. Nivel desconocido. Élite. Vampiro. 7 unidades. Tiempo hasta el comienzo. 9 días. 7 horas. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Mm? No te conmuevas demasiado, menor. Es la armadura que elegí para ti después de incontables horas de consideración. No, es fea. ¿Mocosa grosera? ¿No puedes decir que se ve resistente? Este fue el fruto de la investigación hecha en los fragmentos de armadura del ejército de golems, que conseguimos de los golems del escenario 3. Armadura de golem SSR, nivel 35, tipo armadura. Defensa 70-80, dualidad 40-40, resistencia más 25. Cada capa adicional de armadura incrementa la resistencia física y mágica del usuario en un 5%, máximo 50%. Cada capa adicional de armadura reduce la velocidad de movimiento de un ataque del usuario en un 2%, máximo 20%. A cambio de beneficiarse de la resistencia física y mágica, la armadura pesada añade una penalización de velocidad de ataque y movimiento. Sin embargo, Evangeline tiene el rasgo imparable. Rasgos equipados, 2 de 3, imparable. Pequeña señorita torpe, no puede ser retirado. Un rasgo que le otorga un 100% de rechazo a las condiciones de estado que restringen el movimiento. Gracias a esto, con solo una penalización de ataque obtendrá una cantidad aterradora de defensa física y mágica. Es la mejor armadura para Evangeline de niveles bajos e intermedios. Un tanque de vanguardia debe tener una apariencia abundable y confiable como esta. ¡Murió! ¿Qué cosa? ¡Mi fantasía de conseguir mi primera armadura! Oye, no busques una armadura genial primero, la practicidad va primero. Es un poco gorda, pero es resistente, ¿de acuerdo? La tendencia de los caballeros de estos días es verse elegante con armadura. Llevan una armadura brillante y tienen un casco genial también. ¿Puedes prometerme una cosa, Mayon? ¿Qué cosa? Si uso una armadura diferente en el futuro, por favor elige una linda para mí. Una historia para después, pero tu armadura final, Blancanieves, es muy hermosa. De hecho, la imagen de ti usándola fue usada como promocional para este juego. Está bien, lo prometo. Pero por ahora, tienes que pelear contra vampiros, así que sé paciente y usa esto. ¡En serio! ¡Exterminaré todos los vampiros! Bueno, como sea, en la cena de esta noche tendremos una reunión sobre la estrategia para la batalla de defensa. Todos tomen un descanso y luego reúnanse en la mansión del señor de la ciudad a las 6. ¿Júpiter? ¿Qué te trae por aquí? Su Alteza, ¿recuerda lo que le dije antes? Dije que estaba difundiendo rumores por el continente, ¿verdad? Sobre que este frente de monstruos paga muy bien. Dije que difundiría la palabra cada vez que tomara. Ah, eso. Hace unos meses, Júpiter dijo esto cuando me la encontré en el gremio. Que está difundiendo los rumores a los mercenarios por todo el continente. Que el príncipe que es el nuevo comandante es un buen gastador. No sé si era una excusa para evitar mi sermoneo y tomar, pero le pedí hacer esto porque pensé que tendría un impacto positivo a la larga. Mis antiguos compañeros mercenarios vinieron después de escuchar los rumores. 5 personas incluyendo a Júpiter, exactamente un grupo. En cuanto al nombre del grupo, ¿deberíamos usar viejos cazadores? Son personas experimentadas que han estado en muchos frentes infernales, serán de utilidad.
Júpiter, tu herida de flujo mágico todavía no se ha recuperado. No puedo dejarte pelear. Su Alteza, escuché que los enemigos de esta ronda son vampiros. Necesitará usar todos los magos hábiles que tiene, ¿no es así? No se preocupe, soy una mercenaria. No soy tan estúpida como para usar magia al punto de quemar mi cuerpo. Por favor, dele a esta vieja una oportunidad, Su Alteza. Por favor, deme una oportunidad de probar que sigo siendo una humana útil. Tendré que decirles que preparen 5 raciones más. Entra, tendremos la cena y la reunión de estrategia pronto. Mansión del señor de la ciudad, comedor. Todos están aquí. Originalmente quería que comiéramos antes de la reunión. Pero ya que todos llegaron temprano, hablemos primero y comamos después, ¿de acuerdo? O podrían perder su apetito. El día en el que pierda mi apetito, el mundo llegará a su fin. ¿No deberían contener su apetito al menos un poco? Como sea. Entonces, antes de que los chefs traigan los aperitivos, les daré algo de información sobre esta batalla de defensa. La información más importante. El monstruo jefe de esta batalla, el rey vampiro Celendion, tiene 1000 vidas. ¿Eh? Por eso advertí que podrían perder su apetito. ¿Eso significa que tendremos que matar a ese poderoso rey vampiro 1000 veces? Parece que será difícil matarlo una sola vez. Por supuesto, es imposible matar a ese monstruo bastardo 1000 veces. Por eso necesitamos encontrar otra manera. Vampiros. Son monstruos que usan vampirismo para tomar los derechos de vida de otros y usarla como suyas. El rey es aquel que se para en la cima de la raza vampiro. Todas las vidas de los soldados de su ejército son suyas. En el pasado, por una razón desconocida, el ejército de Celendion fue eliminado. No sé cuál es esa razón. Pero en la situación donde sus subordinados vampiros estaban muertos, Celendion no abandonó a sus hombres. Nobleza obliga. Porque un gobernante es responsable por la vida de sus subordinados. Celendion dividió su poderosa vitalidad en 1000 piezas y las distribuyó a 1000 de sus subordinados reviviéndolo. Las vidas de Celendion están divididas entre toda la legión. Es todo para uno y uno para todos. Ese es el ejército vampiro. El ejército de 1000 fuertes vampiros invadiéndonos esta vez. Antes de que incineremos a cada Ghoul, no podemos matar a Celendion. Inmatable. Inmortal hijo de perra. Sin embargo, en otras palabras, eso significa que no necesariamente tenemos que enfrentar a Celendion. Usando la táctica que preparé, aislaremos e inmovilizaremos a Celendion. Mientras tanto, el resto de soldados aniquilará al ejército de vampiros. Entonces nosotros atacaremos a Celendion, que quedará solo y la batalla terminará. Este es el flujo general para esta batalla de defensa. Ahora, siguiente. Les enseñaré a cómo derrotar a cada uno de estos tipos. Voy a darles una lección en detalle para las estrategias de cada categoría, así que todos asegúrense de grabarlo en sus mentes. Es hora de una lección del tutor de Protege al Imperio Retrotaku. Si escuchan eso, se volverá su sangre y su carne, y su vida. Así que espero que todo les quede claro. Mayor. Sí, estudiante Evangeline. ¿Tienes una pregunta antes de la lección? ¿Podemos hacer la lección después de comer? Saca tu estómago de vaca de aquí. ¿Eh? Pero realmente, creo que perderé mi apetito. Dijiste que comeríamos mientras hablamos. Oye, la comida no es el problema ahora mismo. El futuro de la batalla lo es. Y así, mi apasionada lección de estrategia llegó a su final. 3 horas después. Parece que todos están drenados de apetito. ¿Nosotros seríamos capaces de hacerlo? Son más fuertes que cualquier monstruo que hemos enfrentado antes. Ese bastardo era ridículamente fuerte. Pero eso era en la mazmorra, su campo. Esta vez pelearemos en nuestro campo. Junto al escenario 5, su estado también será ajustado de acorde y será mucho más viable. Quiero que todos piensen sobre las batallas que pelearon hasta ahora. Si él es degradado y nosotros mejorados, podemos alcanzarlo sin duda. Todas las batallas anteriores eran difíciles y cerca de imposibles. Pero fuimos capaces de lograrlo. Será lo mismo esta vez. Tengo confianza. Tengo confianza de que nuestra estrategia completará este escenario. Sin embargo, poder mantener a todos aquí con vida, honestamente, no tenía confianza en eso. No, piensa con claridad. Esta vez será diferente. No dejaré que termine de esa manera. No haré que quede solo, Lucas. Salvaré a todos los que puedan ser salvados. Todavía nos quedan 9 días hasta que comience el escenario. Ya que la estrategia ha sido finalizada, serán entrenados apropiadamente. Así que todos, coman bien. Trabajarán como esclavos a partir de mañana. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Nos toca el capítulo 95 y eso es todo por ahora.